Por fin tenemos Voila Bold en la casa, banda. Primera vez que abrimos un Voila. ¡A la bestia! Está dorado de adentro. Y pues vamos a descubrir si aquí nos sale la Shoshua mascota faltante y... ¡No mire, chiquita! Esto se va a poner feo. El tianguis en plaza sentado, desde mi casa chachareando de todo y abriendo figuras raras, jugando un rato en stream. Pues por qué no, si le hacemos de todo aquí, es Papi Toys. ¿Cómo están, banda? Aquí Papi Toys en uno de nuestros últimos videos de Shoshua Mascotas. Ya lo sé, banda, sé que es muy triste, pero desafortunadamente se va Shoshua Mascotas. Afortunadamente llega Villanos a la nueva promoción, entonces vamos a ir en busca de ellos. El video de hoy no se trata de eso, de hecho esperen ese videito de Villanos porque hoy vamos a ir en busca de la última figura que nos falta de las 3 Bolt. Recuerden que todavía nos faltan 2 Shoshua Mascotas pequeñitas, pero con que tengamos las Bolt por ahora creo que estamos bien. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. Pues dejen su likesote, esta vez creo que no hay meta. Si podemos llegar a los 1000 likes, qué chido, no lo voy a poner como meta, pero... pues dejen su like, ¿no? Estamos preparando un nuevo like, igual y lo pongo de una vez, el nuevo like, para que vayan preparándose para Villanos. Se los voy a dejar el nuevo like, suscríbanse, recuerden que no les cuesta nada y apoyan muchísimo al canal. Y pues nada, vámonos ahora sí, para allá. Hagámoslo. Pues nos estamos despidiendo de esta épica promoción de Fostin Bros como la sorpresa, una vez más de regreso con algo nuevo y creo que es nostálgico, sin embargo es necesario que tengan que ya sacar otra promoción. Ya estaban saliendo puros caps, de repente nos anuncian que van a salir puras Shoshua Mascotas, algo muy cool, luego nos dicen que viene Voila Bold, que aunque es un poco más caro, creo que vale bastante la pena porque justo las figuras son más grandes. Un precio razonable. Y ahora se están anunciando la nueva promoción de Villanos, una serie que de primera está imperdible, ya lo he dicho, 100% mexicana, así que creo que va a valer mucho la pena. Yo no soy como de estar en contra o a favor, realmente le voy a dar una oportunidad a esa promoción, aparte de que sí me gusta la serie, se ve cool, entonces por ahí vamos a, vámonos, vamos a ser pacientes, vamos a esperarnos a ver qué nos va a ofrecer Voila antes de poder empezar a criticar. Y recuerden unirse al grupo que abrimos, Villanos Voila Sorpresa, qué nombre tan creativo, ¿verdad? Para que vayan y podamos allá pues estar intercambiando, vendiendo, comprando y anunciando todo lo que vaya saliendo de esta promoción. No le voy a fallar, mi señor jefecito chulo, señor. Primero vamos a abrir estos dos Voila, como ya saben, para poder después entrar con nuestro Voila Bold. Y ojalá que nos salga esa figura que nos falta. Tenemos 2 de 3 Shoshua Mascotas Bold. Entonces, pues vámonos, Ricky. Esto se va a poner bueno. Vamos a abrirlos así de una rapidísimo. Espero que me salgan Shoshua Mascotas, ya que las 2 caducidades ya son de las últimas de esta promoción. Entonces estaría cool que las 2 fueran. Ah, miren, aquí está la primera Shoshua Mascota, perfecto. Y vamos a sacar el segundo, que yo creo que también, porque recuerden que no siempre salen, aunque yo creo que el 80% de estas últimas caducidades ya traen únicamente, y me acabo de equivocar porque este trae Shosho, colgante, o bueno, más bien colgante. Entonces, uno y uno, creo que no pasa nada. Ahora sí, yo creo que sí nos esperamos. A ver, voy a sacar los Voilas de cámara y vamos a darle entrada a nada más y nada menos que... Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Nuestro Voila Bold al fin en nuestras manos. Me lo hicieron llegar allá en el Rock Show. Muchísimas gracias a la persona que me lo pudo conseguir, porque la verdad es que acá en las tiendas no ha llegado ni uno y por allá por la Ciudad de México creo que sí. Entonces muchas gracias y vamos a abrirlo. Primero vamos a checar muy rápido el empaque, no habíamos podido hacerle un review a fondo, pero me gusta mucho cómo tiene aquí justamente las letras de B, O, L y D, ¿no? De Bold, y trae el logo de Voila Sorpresa. La caducidad, por si te lo están preguntando, digo, creo que no es tan relevante, realmente son 3 figuras y si es Bold te va a salir a fuerzas una Shoshua Mascota grande, entonces no sé si es tan relevante como mostrarla, pero bueno, 21 de octubre del 2022. A la vuelta tenemos a... De hecho este me lo dieron de una tira, más bien todos los Voila Bold vienen de una tira, 20 pesos ahí el precio. Voy a quitarle la tira, o sea prácticamente estaba nuevecito el Voila, no había querido hacer nada. Y a la vuelta dice, para las o los mejores fans, para los que quieren más, más de todo, porque nos lo pediste, bla, 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 bla. Ahí pueden leerlo ustedes, 20 pesitos, no había visto estos artes de acá, están bastante cool, delicioso, cool y más relleno, no me esperaba eso. ¿Cómo ven? Le hacemos review también al Voila de adentro. A ver, vamos a abrirlo. Esto es épico porque primera vez que abrimos un Voila. ¡A la bestia! Está dorado de adentro. No había visto eso, ¿eh? Eso está increíble. Está dorado de adentro el Voila. ¡Wow! No manches, esto sí está muy chido, ¿eh? Debo aceptar que esto, Voila Sorpresa, está muy, muy pasado. En serio, se ve bastante chido, ¿eh?
y nuestra shoshomascota Bolt recién salidita. Ojalá, vamos a dejarla primero por acá, ojalá que sea el que nos falta, pero no manches, el empaque dorado se ve bastante cool, la verdad es que sí me gustó mucho eso. Y a ver, vamos a partir un voilà así nada más de chill, a ver si es cierto. No sé, el relleno lo veo normal, la verdad es que yo lo veo normal. Es mentira, mentira global, ¡es una mentira! No veo que sea un súper relleno, yo pensé que lo iba a abrir y ¡puff! Iba a salir volando todo el chocolate, pero me impresionó mucho el interior, vean ese dorado, parece que acabas de abrir literal un lingote de oro. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Entonces, vamos a acomodar todo, vamos a abrir estas shoshomascotas y limpiar un poquito, ¿no? Vámonos a muestra tu colección y regresamos. Muestra tu colección. Foto por Instagram o vuélvete miembro del canal para tener una mención especial en esta sección. Misión cumplida, muy bien muchachos, es todo, vamos a casa. Y pues como ya saben, primero vamos a abrir nuestras dos promociones, bueno, más bien nuestros dos promocionales clásicos y después vamos a abrir el Voilà Ball, o bueno, la shoshomascota Ball, mejor dicho. Así que vamos a empezar con el colgante. A ver, vamos a abrirlos así de una. Ya no me sorprende, la verdad, que me vaya a salir aquí. Y miren, hasta los puedo reconocer. Este es nada más y nada menos que Pulgoso. Este es nada más y nada menos que Pulgoso. Vaya, eso explica muchas cosas. No, me equivoqué, esto no es Pulgoso, es no muerdo. Bueno, es que se parecen muchísimo por atrás, pero mejor no voy a tratar de adivinar qué figura es. Vamos a abrir la segunda, esta pues sí no lo puedo adivinar, ¿verdad? Este luego se va a ver. A ver, quiero que me salga este, ese, no, es el gatito café, sí, es el gato café. Quiero que me salga el de Bowie, la verdad es que ese lo quiero repetido y no me ha salido. Este sí ya lo tenemos varias veces, así que pues igual no me sorprende. No voy a poner el meme de otra vez tú, porque tampoco es tan común como el gato o el perro rojo. Pero pues tenemos uno más. A ver, ahora sí, nos queda nada más nuestra shoshomascota Bolt. Oigan, pero no traje ahora las shoshomascotas, ¿verdad? Es que todavía no es la cola completa. Vamos a traer nada más nuestras dos Bolt. ¿Qué les parece? 2000 años más tarde. Pues listo, ahí los tenemos. Nos falta nada más el perrito. Y pues vamos a descubrir si aquí nos sale la shoshomascota faltante. Y así es, amigos. Tenemos al perrito. Tenemos al perrito que había estado causando polémica en el inicio de la promoción, para quien recuerde. Porque justamente no venía este perrito en la lista de los personajes. Sin embargo, yo les dije que seguramente iban a traerlo al final como una especie como de promocional extra, y así es, lo trajeron, y en forma, más bien en tamaño, más grande que los demás. Nuestro perrito me gusta muchísimo, ¡qué maravilla! Me gusta demasiado, o sea, yo lo había visto muy sencillo, dije, el perrito Bolt, pero ya teniéndolo en mis manos, me gusta incluso más que estos dos, no sé por qué, yo creo que por los tonos negros, y eso que el gato es de mis favoritos, acuérdense, pero bueno, este de la tormenta también, los colores, el azul, es muy chido, pero es que el blanco, negro y rojo, creo que son mis colores favoritos, el blanco y el negro, para quien ha visto todos mis artes, me baso mucho en colores oscuros, colores brillantes. De hecho, se viene la nueva imagen del canal aprovechando este spamcito que les voy a tirar, porque cada que cambiamos de promoción, se viene grupo nuevo, se vienen imágenes nuevas, muestra tu colección nuevos. No sé si les gusta el muestra tu colección que tenemos ahorita con Among Us, que ya les gustó que se quedara, entonces igual lo dejamos, ¡sí! Pero la imagen va a cambiar, el logo va a cambiar. Y bueno, no vamos a salirnos tanto del tema. Este perrito, la verdad es que está bastante cool, se los recomiendo. Como ya les dije, les recomiendo comprar Voilà Bolt antes de que empiece Villanos, porque están un poco escasos. Y yo creo que cuando empiece más bien la promoción de Villanos, toda la banda que no pudo comprar Voilà Bolt no vaya a estar después lamentándose que no pudieron completar la colección, que les faltaron algunos. Yo ya conseguí algunos repetidos, entonces por ahí en el Rock Show voy a estar regalando, voy a estar también intercambiando algunos por los dos que me faltan. Perrito rosa, conejo rosa, para que estén ahí al pendiente en inbox, me manden un mensajito si es que los tienen. Oye, despacio, cerebrito. Y pues creo que sería todo por el video de hoy, ¿no? Prácticamente ya tenemos los tres, las tres shoshomascotas Bolt. Me siento muy contento, nos faltan dos pequeños nada más, pero estos tres al menos ya no nos tenemos que preocupar, ya están en casa. Y dejen su like en el video, muchísimas gracias. Pues prácticamente ya no hay meta, la meta habían sido de los 1000 likes, no, 900 likes si llegamos. Si este video llega a 1000 likes, en serio, muchísimas gracias. Recuerden que no les quita mucho tiempo, solamente agarran el mouse, clic, o están en el celular, clic en el like, a mí me ayudan muchísimo, a ustedes no les cuesta casi nada y vamos creciendo en el canal. Yo puedo traer más cosas, puedo echarle más
ganas para más videos. Y pues creo que es todo. Yo fui Papi Toys, muchísimas gracias a todos. Que consigan sus bolas Volt, buenas vibras y que completen también toda su colección. Y muchos monos. Bye.